Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Mofles y catalizadores. Estamos de regreso aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. La fuerza de nuestra comunidad reside en la unión, el apoyo y la empatía. Los Smarters sabemos que el trabajo en equipo es esencial para alcanzar nuestros objetivos, no solo dentro de la comunidad, sino en el mundo entero. Por eso, promovemos un liderazgo íntegro y honesto, que nos inspire a ser mejores y a cuidarnos unos a otros, física y mentalmente. Hoy queremos recordarles que no están solos. Siempre habrá un Smarter dispuesto a escuchar y a ofrecer su ayuda, sin importar lo difícil que sea la situación. Comencemos el 2024 con la certeza de que podemos contar unos con otros y abandonemos el miedo a pedir ayuda cuando sea necesario. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están mi querido público? Pues bueno, les doy la bienvenida a este espacio de Vibra Dinero y el día de hoy, pues la verdad me engalana tener a un invitado muy, muy, muy especial y aquí con ustedes muchas gracias, maestro Ernesto Andrade, por haber aceptado esta invitación y le doy la más cordial bienvenida. Muchas, gracias, Ruth. Gracias por brindarme este espacio y le agradezco su oído. Muy bien. Lo escuchamos un poquito bajo en el volumen. No sé si habría manera de acercarse al para escucharlo de mejor manera. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí estamos perfectos. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí está mucho mejor. Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo escuchamos allá en cabina? ¿Sí se escucha bien, ingeniero Israel? Perfecto. Muy bien, pues bien, tengo el gusto de presentarles el día de hoy a mi gran invitado, de Ernesto Andrade, y les hablaré un poco de su semblanza, que la verdad es un catedrático muy interesante, ¿sí? Ernesto Andrade Gallegos es originario de Aguascalientes, nacido en el barrio más emblemático del estado, el barrio de San Marcos. Desde hace 25 años radica en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Es licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en artes escénicas por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es facilitador y coach por conocer. Certificación estándar 0204 como coach. Certificación estándar 0217 como instructor en cursos de formación. Toastmaster distinguido de TM en comunicación y liderazgo por Toastmaster Internacional. Mentor de clubes corporativos, mentor en discurso político, trabajador para Conaculta en la colonia penal en Islas Marías bajo el programa Teatro Penitenciario. Trabaja para la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, DIFOCUR.
en Mazatlán. Negociador para empresas particulares de bienes y raíces, mentor en discurso político y negociación en firmas de abogados. Actualmente trabaja en el proyecto de su autoría, Rompiendo la Cuarta Pared, como mentor facilitador y conferencista. Y precisamente el día de hoy hablaremos de lo que es la cuarta pared del programa, el taller, que nos va a dar aquí amplia información acerca de lo que se trata. Así es de que, mi querido público, es momento, pueden compartir el link en esto a todas sus familiares, amigos, porque la verdad va a ser de gran contenido esta información. Ok, pues bueno, vamos comenzando directo al tema. Maestro Ernesto, ¿qué es este programa de Rompiendo la Cuarta Pared? Sí, mira, el concepto Rompiendo la Cuarta Pared es muy utilizado dentro del teatro. Ya en el siglo XVIII, Denis Diderot lo había utilizado para hablar de los actores que rompen con la magia, rompen con la atmósfera creada dentro de la actuación por los personajes y voltean a ver al público. Esto es porque existe una pared, él llamaba una pared imaginaria, que dividía la realidad de la ficción. Entonces, romper la cuarta pared dentro del argot teatral era voltear a ver al público. Lo veíamos en El Gordo y el Flaco, las películas de aquel tiempo, de 1930, los 40s, y luego posteriormente lo vemos más frecuentemente en la serie de Malcolm en el del Medio, cuando voltea, rompe la cuarta pared y habla con el público. Esto es en sí en el teatro y también en la danza, en toda actividad dentro del escenario. O sea, nosotros no podemos romper la cuarta pared. Dentro del teatro se le dice pajarear, es decir, cuando nosotros volteamos a ver si alguien nos está viendo o voltear por el nerviosismo, se rompe la atmósfera de confianza. Pero en el concepto de la oratoria tiene otro significado. Muy bien, muy interesante esto de estar en los escenarios con esa seguridad, con ese público que nos va a ver. Y en este caso, ¿para quién va dirigido este programa? ¿Hay algún público, unas personas en especial? ¿O para quién va dirigido este taller, este programa de La Cuarta Pared? Sí, aquí ya dentro de la oratoria es todo lo contrario en romper la cuarta pared. Es decir, hemos estado tan sumergidos o hemos sido educados en el discurso, voy a decir, muy, muy estructurado, en donde nosotros tenemos que ser muy protocolarios al estar hablando con el público, con ciertos movimientos de la mano, de cierta manera estar volteando para todo público, pero no volteamos a nada, jamás rompemos esa cuarta pared, es decir, no conectamos con las personas. Y lo consiguiente, pues las personas no disfrutan. La conectividad más fuerte que existe dentro del orador al público, y no solamente en la diversión, en todo, es hablar, platicar mediante el contacto visual. Entonces, este programa está encaminado para todas las personas que les quieren ser profesionales al hablar ante el público. Dentro de la negociación, dentro de la venta, dentro de la oratoria o simplemente dentro de la diversión. El poder ser una persona dentro del escenario con muchísima presencia escénica y llegar a divertir, persuadir, informar o simplemente decir, estoy aquí, esta es mi presencia escénica y volteenme a ver. Va. Esto también puedo pensar que nos puede servir de mucha utilidad para el día a día en nuestro actividades empresariales, familiares, personales. Sí, ¿qué tanto me puede apoyar y aportar también en este aspecto? Muchísimo. Esto es un curso taller interactivo que lo denominé Rompiendo la Cuarta Pared, que es un recopilar de prácticamente toda mi vida. Yo comienzo, los primeros inicios en el teatro fueron a los 16 años, en el teatro vocacional, y posteriormente fui involucrándome hasta dedicarme a ello. Y posteriormente, y repito la palabra, también comienzo a utilizar la oratoria como un vehículo para poder proyectar lo que pienso, lo que quiero, la oratoria y la poesía y la declamación. Entonces, todo esto lo hice de tal manera para crear un programa donde se tiene que ver
no solamente la oratoria, sino los estilos de comunicación. ¿Cuáles son los estilos de comunicación de, de las personas? Es decir, dentro del teatro, las personas aprenden actividades teatrales dentro, dentro del programa que tienen que ver con la modulación de la voz, la proyección escénica, la expresión corporal, la gesticulación. Hay una parte que es muy interesante que se llama la biomecánica de Meyerhold. Es decir, la biomecánica como tal ahora se utiliza en la medicina del deporte, pero sus inicios fueron exactamente en el teatro. ¿Cómo nos expresamos en el teatro? ¿Cómo saber dentro de la negociación qué es lo que yo quiero? También incluye dentro del programa, porque está formado por 4 módulos, el primer módulo es sintiéndote en el escenario, en donde tenemos que ver con las emociones. El triple sistema emocional. Es decir, que parte de el mundo exterior y luego viene lo fisiológico, cómo actúan mi sistema interno, es decir, mi sistema nervioso, tanto parasimpático como simpático, a mi conducta. ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi reacción? Y todo esto me va manejando de tal manera de que no solamente no tenga miedo a hablar en público, sino que sea una persona que sepa conocer las necesidades del público. Entonces, con todo ello, empiezo a trabajar dentro de la negociación, comienzo a trabajar dentro de la persuasión, como los líderes de empresa, cómo conocer mejor a mis compañeros, a las personas que lidereo, con una comunicación efectiva, con una comunicación directa. Esto, como les digo, son 4 módulos que son muy enriquecedores y que van encaminados a que la persona que toma este curso tenga las habilidades para poder proyectarse en un escenario y proyectarse en un lugar laboral. Perfectísimo. Y eso nos ayuda, por lo que veo, y la aportación es al yo dirigirme a un medio, no precisamente en un escenario, sino un público, sino desde dirigir una junta, a acercarme, cómo pedir las cosas o cómo dirigirme hacia mis compañeros o subordinados en este caso, o cualquier persona del área laboral. También creo que nos puede aportar muchísimo en la cuestión de cómo dirigirme hacia a mi entorno familiar y amigos para realmente proyectar las ideas de una forma correcta, ¿no? Tendremos todo esta parte. Exacto. Exacto, lo que acabas de decir es muy importante. Y hay una cosa muy interesante dentro del programa. Abordo teorías y programas, tanto como de Nico Frija, como de Paul Ekman, el creador de las microexpresiones, en donde se trabaja las microexpresiones. Es decir, cuando estoy yo trabajando el uno a uno con las personas, por lo regular nunca nos damos cuenta, no sabemos analizar o ver a las personas, no entendemos los mensajes que se nos está mandando. Y por decir, en una venta, creemos que es el momento de cerrar, cuando con toda la expresión corporal, con todas las microexpresiones, y me está diciendo, no estoy preparado, y aún así lo hago. Yo ya sé la respuesta porque veo en su semblante. Entonces, en esto de Nico Frisga y Paul Ekman, que abordo dentro del Rompiendo la Cuarta Pared, nos vamos a dar cuenta no solamente en el comunicar, sino también en ver cómo está sintiéndose la persona en ese momento. Si soy óptimo para hablarle del cierre, o sencillamente si soy óptimo para comenzar a persuadir. Exactamente, ¿no? Porque a veces queremos proyectar una idea, comunicar, y a veces no nos damos a entender de la forma correcta y se puede malinterpretar las situaciones o puede romper, de hecho, estas relaciones de negocios laborales, de realmente llevar el excelente mensaje, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, muy enfocado a nosotros que estamos en esta maravillosa empresa de Smart, que tantas veces tenemos que ver esta la magnitud que envuelve la empresa, por ejemplo, haberlo conocido usted a través de Smart, ¿sí? Ya que nos está relacionando a un mundo de la conducción y sobre todo en este punto, que llevemos a cabo acerca de la comunicación efectiva. ¿Qué tanto nos puede hablar esto de la comunicación efectiva, que es el punto y el meollo del asunto y la dirección de su entrenamiento? Sí, parten dos,
cosas fundamentales dentro del programa, que es la inteligencia emocional y la comunicación efectiva, que son fundamentales, son inherentes el uno del otro. Nosotros nos manejamos por medio de la proxemia. ¿Qué es la proxemia? Es las diferentes magnitudes en donde caminamos el día con día. Es decir, si estoy separado de 8 personas, de 8 metros a una persona, pues estoy en un ambiente público. Y si estoy a 4 metros, estoy en un ambiente social. Y así hasta llegar a un ambiente íntimo, hasta un lugar propio. Es por eso que cuando nosotros estamos en la negociación, hablando tan cerca de la persona, rompemos el espacio íntimo. Y hay veces que se sienten intimidados o simplemente se sienten persuadidos porque nos permiten romper el espacio íntimo. Esto nos ayuda bastante para ir conociendo a la persona. Ahora, la comunicación efectiva es donde no voy a hablar yo para que me escuchen. Primeramente voy a saber escuchar bien para poderles hablar. Es decir, las personas tienen diferentes estilos de comunicación, diferentes estilos de lenguajes. Y nosotros queremos ser imperativos en nuestra forma de hablar, en la forma de negociar, pero no somos cuidadosos de tener una escucha activa para posteriormente tener una comunicación efectiva, una comunicación que no enrede en lo que queremos decir, una comunicación directa, que no utilicemos muchísima jerga o simplemente que seamos claros y concisos. Entonces, en esto consiste la comunicación efectiva, en ser directamente objetivos en el punto, pero sobre todo saber de las necesidades de la persona, porque no, las mías las conozco, pero las de las personas pues no. ¿Y cómo las voy a saber? Pues mediante lo que ellos me platiquen. Y eso tengo que tener una escucha muy, muy abierta, una escucha efectiva dentro del ámbito en que estoy trabajando. Perfecto. O sea, no se trata en esta vida de tener un monólogo, ¿verdad? Porque muchas de las veces eso hacemos. Traemos nuestra propia historia, nuestras propias necesidades y formas, y eso le queremos introducir a la gente. Entonces, bien importante cuando se tiene una escucha activa, realmente hay una empatía en las personas, y eso todo, pues bueno, lo lleva y lo conduce a través de este entrenamiento, que es a darnos cuenta de ese punto, ¿no? Y pregunto aquí en este caso, ¿tendría que tener a las personas algún conocimiento, alguna habilidad para tomar este taller o puede empezar desde ceros? El curso taller interactivo está diseñado para comenzar desde cero, porque comienzo desde las emociones y ver las emociones como tal. Mucha gente dice, de los entrenadores o personas que dan cursos de oratoria, hay que dominar el miedo, hay que vencer, controlar tu miedo. Y yo les digo, hay que gestionar el miedo, hay que saberlo conducir. Es decir, la emoción, no lo digo yo, lo dice Fritzka, lo dice Paul Ekman, lo dice Goldman, lo dicen bastantes personas que se dedican a ello. El miedo es una emoción que se dispara. Y es como un tren arrollador, viene el miedo. Es decir, en ese momento está usted quieta, y de repente entra un grupo armado con unas armas de alto calibre y le dice fuertemente, salga de aquí. Usted no va a gestionar, no va a controlar su miedo. Se va a asustar porque está en su naturaleza. Pero cuando nosotros empezamos a ser un poco proactivos y empezamos a ese caudal gestionarlo, empezamos a manejar lo que es el sentimiento, o sea, mi sentir. ¿Qué sentir le voy a dar a esta emoción? Y si la emoción viene desbordante, entonces yo me controlo, me sensibilizo de que estoy en peligro, de que estoy en un momento caótico y le doy una salida inteligente. Por eso es la inteligencia emocional. Entonces, partimos desde lo más elemental, conocer los detonantes del pánico escénico. ¿Cuáles son los detonantes que me hacen sentir miedo? Es decir, yo ya tengo muchos años, dicen las personas, hablando en público y todavía siento miedo. Le digo, no sientes miedo. Lo que pasa es que confundes las emociones. Ahora lo que sientes es una responsabilidad. Entonces sientes una responsabilidad y eso implica que tú lo confundas con el miedo. En una entrevista con el Finito López, escuchaba que decía él,
le preguntaron, ¿usted siente miedo al estar frente a su rival? Dice, sí, siento miedo, pero de otra forma, como el fallar. Entonces, exactamente eso. La sensación es diferente. Partimos desde cero, es decir, cualquier persona con la inquietud de ser un gran orador puede comenzar. Claro. Ahora sí que, como decimos, ¿no? El miedo, pues hay algunas veces que es muy interesante aplicarlo y reaccionar ante él para cuestión de la supervivencia. Y eso es bueno porque pues nos ayuda a mantenernos vivos, ¿no? A reaccionar de manera rápida, sí, pero de la otra manera, que el miedo para una cuestión escénica o un abordaje hacia la comunicación efectiva hacia otras personas, que el miedo no me paralice, que el miedo me impulse a hacer las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces de verdad por miedo dejamos ir oportunidades muy interesantes que nos pueden cambiar la vida por el no atreverse? Y si en la vida estamos viviendo con ese miedo que nos está paralizando y no accionarnos, pues estamos desperdiciando bastante tiempo de nuestra hermosa estancia en esta tierra. ¿Cierto? No, así es de que el miedo, a mí, por ejemplo, mi hermano que me dice que le encanta, ¿no?, cómo me desenvuelvo y cómo me aviento al ruedo en todas las cuestiones porque soy muy hecha para adelante, y entonces me dice, es que veo que no te da miedo y vas y haces, y, no, es que sí me da miedo, pero ese miedo le digo, súbete conmigo, vámonos y en el trayecto en algún momento te vas a bajar, ¿sí?, pero claro que es esa parte bonita de sentir un cosquilleo, un nerviosismo al enfrentarse a cada evento diferente, porque cada vez son retos más y más. Entonces es muy bonito, ¿no?, sentir esa manera de estar vivo y que corra la adrenalina emocionante y al ratito saber que la satisfacción de haberlo hecho, ¿cómo lo hice? Bueno, perfecto, malo, excelente, no sé, pero me atreví. No me quedé con esas ganas de hacer las cosas y de estar desperdiciando esas oportunidades, ¿no? Y esa manera de decir, pues vamos adelante. Me encanta en esta cuestión, ¿qué protocolos se manejan para comenzar esta carrera de la expresión hacia todo lo que conlleva el taller, el programa? Sí, como le dije, son cuatro módulos y van ascendiendo. El primer módulo tiene que ver con el sentirse cómodo en el escenario y con las técnicas teatrales. En esta parte, lo que aprenden las personas es a gestionar su pánico escénico. Es decir, voy a explicar un poco acerca de lo que es el pánico escénico. Aquí una persona de Mazatlán, concursó para reina, voy a decir, una persona que muy buena, era una locutora muy buena, y concursó para reina del carnaval, y pues ya estaba segura que iba a hacer un buen papel, pero sucede que en el certamen, cuando están haciéndole las preguntas por televisión y todo eso, la inexperiencia del maestro de ceremonias hace algo que hace mella en ella, es decir, les dice, por favor, a los concursantes, van a sacar un papelito de la ánfora, no lo abran, me lo dan, y posteriormente les hago la pregunta. La primera hizo esa rutina y se lo dio. Ella, segunda, agarra el papel, lo abre, pero sin verlo. Pero en ese momento, la persona, el maestro de ceremonias, está viendo la lista junto con la otra conductora y no se percata de que ella no vio el papel. Se lo entrega, y cuando se lo entrega abierto, voltea con ella y le dice, no haga trampa. Yo le dije que me lo entregara cerrado, está haciendo trampa, por favor, vaya por otro. Imagínense lo que estaba sucediendo con ella. Entonces, en ese momento, a ella le puso una lápida enorme. Le dijo tonta en público, le dijo no seas tramposa, y ya no era ella, era todo lo que había sucedido en ese momento. Eso es sencillamente un detonante del pánico escénico. Por eso es muy importante que desde el inicio sepamos cómo saber cuáles son nuestros detonantes del pánico escénico. Posteriormente entramos a un programa que es de oratoria y donde vamos a conocer los diferentes tipos de oratoria, pero también los diferentes, o sea, diferentes tipos de discurso, pero también los diferentes tipos de comunicación, diferentes estilos de comunicación. En el tercer módulo hablamos acerca de la persuasión a nuestro público, y sobre todo en un público difícil, un público agresivo, un público que no es amigo,
cómo nosotros tenemos que reaccionar. Es decir, en la mente no es más. Hay una persona que está diciendo, pues yo no creo, yo no, a mí no les solo, ustedes son, nos mienten, ustedes son los buscadores, son simplemente unos farsantes. ¿Y cómo puedes reaccionar? Engancharte con él o decir, sálgase. Entonces ahí hay herramientas en las que nosotros podemos hacer un juego escénico y sencillamente entrar, hacer que la persona entre dentro del programa. Pero como le digo, poco a poco ir concientizando a la persona. Es decir, que no discuta conmigo, que discuta con fulano o con fulano. Que eso es conveniente, que eso es correcto. Y que le conteste. Posteriormente ya en el cuarto módulo, empezamos a saber cómo manejarnos como oradores y cómo utilizar las ayudas visuales. Las ayudas visuales son ayudas que nos van a engrandecer, a potencializar nuestra información. Entonces, todo es gradual, hacia arriba, y en un momento, como le digo, pues ya se dan cuenta de que son personas que pueden desenvolverse en cualquier ámbito dentro de la proyección. Perfectísimo. Entonces, esto me hace muy interesante el saber que dentro de este taller se puede preparar para manejar las emociones durante el escenario, porque si a esta persona le cambió completamente la emoción en ese momento cuando le dice tramposa, no abras, entonces ella, imagínense en delante del público y todo eso, cómo fue para ella un ataque, ¿no? Un ataque emocional, y totalmente perdió, como quien dice ella, su estructura, su piso, su toda entereza que llevaba. Entonces, quiero pensar que aquí, en la preparación de este taller, donde hay, puedo decir que es preparación para los asaltos mentales, ¿no? Y entonces, porque para aquí, para ella fue un asalto mental que no supo ni cómo reaccionar, porque bien pudo contestar muy correctamente, que no lo vio, que etc., ¿no? Cualquier cosa en su defensa. Sin embargo, ella se paralizó, se horrorizó y totalmente cambió su estructura. Entonces, ¿qué nos habla acerca de esto de los asaltos mentales, de cómo llevar a la gente a preparar para todas esas eventualidades que se pueden presentar? Estamos perdiendo la señal por allá. Sí, se me fue el audio. Sí, ¿verdad? Estamos ahí, ya tenemos mejor conexión. Ahora sí la escucho. Ah, ok. Entonces ahora le sí, decía ya. Que es parte de lo que usted, dentro de este taller, se hace una preparación para estos asaltos mentales y estas eventualidades que pueden a totalmente cambiar la estructura y la persona, ¿no? Su carácter, su forma. Todo lo que tenía preparado para ese escenario, ¿sí? ¿Hay parte de esta forma de abordaje en el taller? Sí, sí. Sí, miren, yo sí, yo manejo mucho la negociación. Yo durante mucho tiempo fui negociador. Era negociador y tenía que negociar con personas, tanto con empresarios como personas que no eran empresarios. Personas que, es decir, me trabajaba para una empresa que compraba muchas casas y yo era la persona que iba a negociar para que dejaran, o sea, compraban los litigios a los bancos y era yo la persona que iba a decirles, oye, ¿sabes qué? Pues ya tu casa no te pertenece, ya la vendió el banco y ahora pues tienes que salirte. Imagínense cómo me iban a tratar. Y lo que tenía que aprender, o lo que aprendí, es que hay momentos en los que se tiene que negociar, hay momentos en donde no se prestan las actividades, no se prestan los momentos y hay que saber o ir preparando a la persona. En este caso, a mí me pasó también que durante cerca de un año y medio estaba esperando un papel y un día faltó uno de los actores del teatro, de la compañía donde yo estaba, y estaba esperando el papel. Esperaba que alguien se equivocara o alguien no faltara para yo cubrirlo. Y en el momento que me dice el director, súbete al escenario, me dice la maestra, pero no te vas a equivocar, ¿eh? Pues fue lo que hice. No pude emitir sonido gutural. Y eran 3 años que estuve trabajando, estudiando teatro vocacional, y 3 años que dije, no sirvo para nada. Y esto sucede, y sucede a diario, a menudo, con cosas que nosotros pensamos,
que sencillamente, pues, no estamos capaces, no estamos capacitados para hacer una actividad. Pero es precisamente lo que acabas de decir, de que tomar a la emoción como un aliado, como lo que es durante millones de años, desde que dejamos de ser homínidos y luego una rentable, decimos sapiens, y comenzamos a ser conscientes y a ser receptivos acerca de nuestras emociones, comenzamos a trabajarlas precisamente en ello. Las herramientas dentro del programa están absolutamente todas las herramientas para que no solamente seas un orador, sino también seas un buen negociador y también un profesional de la palabra. Aquí lo importante es la disposición que vayas a tener para realizarla. Es decir, existe siempre el mito o la forma en que dices, tomas un curso, pero de nada te sirven los cursos. Pues precisamente no sirven de nada cuando no los pones en práctica, cuando la teoría nunca la pones en práctica. Siempre yo digo, la práctica hace al maestro, la constancia hace al campeón, pero todo ello y la disciplina y la información hace a la persona experta. Es por eso que nosotros tenemos que seguir trabajando en ello. Yo le doy todos los elementos, le doy el entrenamiento, pero lo que realmente van a conseguir ser oradores profesionales son ustedes, las personas que toman los cursos, las personas que se comprometen. Es decir, yo puedo dar la mejor información, puedo dar las mejores técnicas. Dentro de las técnicas, yo meto a Konstantín Stanislavski dentro del teatro, la metodología o el teatro del método. Pero aún así, que esté Stanislavski, que esté Grotowski dentro del programa y esté Meyerhoff, esté Aristóteles, está mucha gente dentro de este programa, de nada sirve si la persona no tiene esa disposición. Exactamente, ¿no? Como decimos, ¿de qué nos sirve ser lectores de tantos libros si no estamos llevando a la práctica el conocimiento? La acción, ese es el que realmente vamos a empatar con el conocimiento recibido y sobre todo llevarlo si lo hemos aprendido correctamente. Y el hecho de aventarse a hacer las cosas, tener toda ese ímpetu de querer el mejoramiento, pues bueno, aquí tenemos a una gran persona con un gran conocimiento, con un gran expertise, que va a llevar ese cambio. ¿Y qué tanto nos puede hablar acerca de la adicción? Por ejemplo, que hay algunas personas que igual, yo por ejemplo, en mi caso, muy al principio cuando yo recién empezaba en este medio de la comunicación, no me encantaba mi voz, ¿eh? Entonces, ¿qué hay de eso dentro del taller de tener un buen volumen, un buen tono, un enfoque, una dicción correcta? ¿Qué hay de todo esto que nos pueda, de acuerdo a la experiencia y todo lo que ha llevado a cabo? Eso es muy importante. Yo platicaba con un amigo que él es aquí el presidente del Consejo de Notarios Públicos de aquel estado, Rodrigo Yausaz, y me decía, oye Ernesto, la gente donde quiera que voy me conoce. Le digo, ¿a poco sí, Rodrigo? Sí, a veces estoy platicando con alguien y dicen, ¡hey, Rodrigo! Y le digo, ¿por qué te conocen? Pues no sé, ¿será por la voz? Por la voz, exactamente. La voz es importante, es nuestro sello, es nuestra identidad. Y por lo consiguiente hay que trabajar la voz, hay que saberla modular. ¿Qué es la voz? La voz es aire, es decir, agarro aire y lo saco, es aire, pero si entra por nuestro aparato resonador y lo fonador, se convierte en algo muy deleitable que es la voz, que es, dice es el principio de la vida, el verbo, es el principio de la vida. La voz es lo que nos da la identidad. ¿Y cómo funciona? Precisamente funciona cómo saber nosotros manejar desde el diafragma nuestra voz. Es decir, estamos tan acostumbrados o nos hemos ido acostumbrando a hablar con la garganta que dejamos de trabajar con el diafragma. Cuando somos niños, hablamos con el diafragma. Y por eso a los niños se les ve el estómago como brinca, porque están trabajando con el diafragma. Nosotros los actores trabajamos con el diafragma. Por eso los actores hablan muy fuerte, pero no porque tengan una garganta muy, muy, muy grande, sino porque utilizan el diafragma.
vamos a trabajar el diafragma, vamos a saber cuáles son nuestros resonadores, cuál es nuestro aparato fonador, por qué o cómo funciona, y lo vamos a utilizar, hacer ejercicios para que nuestra modulación vaya siendo de tal manera impostarse. ¿Qué es impostarla? Que tenga un volumen firme, que no existan, que se, se nos baja la voz, que sea un volumen firme, y luego posteriormente entrar a lo que es lo gramatical, de no cometer tantas muletillas, no cometer errores gramaticales como pleonasmos, barbarismos, clichés, diferentes, que es muy frecuente, y vamos a tener un ejercicio para irlo detectando. Lo más usual es cuando cometemos muletillas, y lo vemos a diario, e inclusive con las personas que se dedican de manera profesional dentro de la televisión y la radio, cuando, bueno, sí, viste, no, son muletillas, porque son sonidos repetitivos. Es decir, lo pueden decir una vez, sí, ahí no es una muletilla, pero si yo lo hago, sí, varias veces, o si digo yo, esto es un mal uso del lenguaje, simplemente lo digo, no lo digo yo, ¿para qué reafirmar? Es simplemente lo digo, ya cuando lo digo yo, ya va el yo implícito. Y todo eso lo vamos a conocer también en la actividad gramatical. En la actividad gramatical, que es muy importante, no tanto para ser unas personas muy elocuentes al hablar o muy cultas, sino simplemente para ser muy, muy, muy rápido, muy concretos hacia lo que queremos informar. No confundir a las personas, no utilizar palabras que no son las adecuadas para hacerlo. Es por eso que lo estamos utilizando, el trabajar con lo gramatical. Exactamente, y esos famosos sonidos guturales, ¿verdad? Que están todo el tiempo, el este, que muy frecuente, y nos vamos haciendo ahí. Bueno, pues qué padrísimo, ¿no? Qué interesante. Y pregunto, maestro, ¿y esto es, el taller es todo teórico o es dinámico, práctico? ¿Hay actividades que pues lo hacen para modular esta parte de la voz y los ejercicios, que ahí mismo, dentro del curso, se noten los cambios? Sí, sí, es totalmente interactivo, por eso se llama curso taller interactivo. A diferencia de muchos cursos, este es muy interactivo, y precisamente parte de una introspección. Los primeros ejercicios es una introspección con nosotros, qué es lo que hemos olvidado, qué es lo que tenemos añejo. Y utilizo algunas técnicas de introspección que utilizamos los actores cuando tenemos un personaje ya que hemos hecho durante años, que nos hemos convertido en el personaje. Porque eso sucede cuando estás haciendo un personaje durante 10 años, lo haces todos los días, te conviertes en el personaje. Porque aprendes tanto el historial clínico del personaje que te pareces. Y tú no lo sabes, pero las demás personas sí, y reaccionas como el personaje. Y es por eso que entras a una introspección para sacar tu personaje. Eso nosotros lo hacemos para ver qué problemas traen las personas. Hay momentos en que detectamos que las personas tienen glosofobia. Bueno, que detecto yo que tienen glosofobia. ¿Y qué es la glosofobia? Es un miedo tremendo a hablar en público. Y un miedo infundado, sencillamente porque sucedió hace muchos años. La mayoría de las personas le sucede cuando salen cuarto de primaria, cuando la maestra, tienes que decir la declamación, y los niños ni siquiera están preparados para decir la declamación, y lo único que ellos hacen es estar asustados, y ellos creen que hicieron el ridículo más horrible de su vida. Quedan marcados, pero no es que queden marcados, sino simplemente que está ahí esa sensación. Y recuerden que las neuronas hacen conexiones, o hacemos conexiones con las neuronas, y ahí está esa conexión, y tienes que quitártela. No es decir que simplemente deja de pensar en eso, no, es que ahí está esa conexión, y hay que trabajar en ella, dentro de la introspección, y luego posteriormente con ejercicios para que desaparezca, para que no haya ese ligue, para que nos diga, ¿sabes qué? Estoy sintiendo un saborcito que ese no me gusta, ya estoy enojado, ya estoy sintiendo este saborcito. Es exactamente que está segregando cortisol por esa conexión que le trae ese recuerdo, esa sensación. Y así es como lo hacemos.
comenzando con eso. Es que debemos de saber que tenemos que ponerle esa connotación de que hay una emoción que está atorada y que hay que atenderla y no evadirla, ¿no? Entonces, pues muy interesante esta manera de llevar este cumplo. Y de verdad, querido público, les invito a participar cualquier información respecto a este taller que lo vamos a tener presencial aquí en la ciudad de Guadalajara, porque nos va a hacer ese honor de venir por acá el maestro con toda su expertise a compartirnos, a sacarnos de ese estado de confort o del miedo, y realmente que nuestra vida y nuestra realidad sea otra, no la de estar atrás bambalinas o atrás del escenario. Es muy bonito disfrutar, estar en todas las partes de nuestra vida participando. Así es de que comuníquense al 33 31 05 20 97, con todo gusto les ampliaremos más información respecto a las fechas y todo el procedimiento que vamos a ver. ¿Cuántas horas nos llevaremos en este taller, maestro? Bueno, esta próxima visita que voy a hacer a Guadalajara es para promocionar el taller, y lo que voy a dar es un entrenamiento de storytelling. Es decir, voy a dar la conferencia de Rompiendo la Cuarta Pared y storytelling, que es un entrenamiento que va a durar 4 horas prácticamente. Es decir, vamos a trabajar 4 horas. El taller dura un mes y lo hacemos por lo regular, pues 2 veces por semana, dentro de lo que lo he estado haciendo con las personas de SMART. Ya estamos en la novena edición, es la novena vez que se está dando el taller dentro del programa SMART, y se hace, pero por vía Zoom. Y ahora se va a hacer de manera presencial. Ese taller fue concebido, o yo lo hice de manera presencial, para la gente de AMPI, de aquí de Mazatlán. La gente de AMPI me había dicho: oye, pues queremos ser mejores oradores, ser mejores negociadores. Y yo ya traía este programa, y era para ellos. Pero conocí a SMART y me invitaron, y empecé a trabajarlo de manera por Zoom. Y ya no me pude soltar. Ya llevamos, le digo, la novena edición, pero ahora sí quiero ya llevarlo de manera presencial a las diferentes partes de la República, y que la gente lo comience a sentir, que la gente lo comience a disfrutar, que vean ese cambio en su vida, no solamente como oradores, no solamente como negociadores, sino como seres humanos, porque tiene mucho, mucho de una estructuración de valores, que empiecen a conocer, a valorizar lo que son como personas, sobre todo eso, como seres humanos, que algunas de las veces nos hacemos tan, voy a decir, a veces tenemos tanto ego, a veces el super yo lo tenemos tan arraigado que no nos dejamos, no nos permitimos de ser sensibles y decir qué es realmente lo que conozco. Había un maestro, el maestro Eugenio Barba, del Teatro Odín. El Teatro Odín es un teatro noruego, él ya es muy grande, todavía vive, es el creador de la antropología teatral, que una vez nos compartió la carta al actor B. En la carta del actor B me gustó muchísimo, porque habla de los inicios. El actor B le dice, le manda la carta al actor B y le dice: te he visto que te estás comportando un poco soberbio, y que te enojas con las personas que son novatos que están trabajando contigo. También me han dado la queja que las personas que se encargan de poner tu nombre en la marquesina, tú les has dicho que lo pongan con letras grandes, que tus letras están muy pequeñas. Y también me han dicho las personas de iluminación que te enojas porque los cenitales, los fresneles y los licos no te apuntan hacia ti, que apuntan hacia otra persona, y tú que necesitas un cañón que te ilumine a ti. Te digo, recuerda tu primer día de teatro, vuelve a los inicios, vuelve a te sorprender, vuelve a las primeras sensaciones de amar al teatro. Sí. Es entrar al inicio de lo que realmente somos nosotros como seres humanos. Mm. Eso es mágico, es muy bonito. Y cuando comienzas a entrar a tus orígenes, es cuando te comienzas a conocer. Claro, esta parte... El teatro, siempre... el programa va a durar 4 horas.
Adelante, Rubén. Muy bien. Es tan importante esta parte que ha comentado, que cuando en la vida ya crees que todo lo sabes, crees que todo lo dominas y ya no vas con esta espontaneidad y con esta pasión por las cosas y de que te sorprendan las cosas, ya vives una vida muy plana. Entonces, para todas esas personas, ¿no? Que eso es bien interesante, de volver como a los inicios, como decía, y sorprenderse como niño, ¿no? Que todo sea espectacular, que todo sea hermoso y, bueno, esa parte se disfruta mucho más. Sí, porque yo estoy segura que usted, dentro de toda su trayectoria, que ha dado un curso y otro curso, perfectamente el mismo curso, en cada grupo es diferente, porque cada alumno le va a aportar y está aprendiendo y viviendo la dinámica, la energía del grupo, en cada uno es diferente y yo le aseguro que usted sigue disfrutando, ¿cierto o no? Sí. Disfrutando de cada experiencia. Es correcto. De cada... ¿no? Sí, y esa parte de actuar o de hacer las voces o los cambios o la exclamación, yo veo que la verdad se entrega completamente, así es de que, verdad, vengan a vivir esta experiencia, conéctense para igual también tomar el curso en línea, puede ser, comuníquense, ahí tenemos el teléfono 33-31-05-20-97, dense la oportunidad de hacer un cambio en su vida, ¿ok? Y bueno, vamos a mandar un corte y regresamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestras decisiones financieras definen nuestra vida? Tradicionalmente, se nos enseña que el dinero se gana con esfuerzo y dedicación en el trabajo, pero rara vez se nos educa sobre la importancia de planificar para el futuro y no depender de una fuente de ingresos. ¿Imaginas un futuro donde tu estabilidad financiera no dependa de un salario o de un negocio que dependa de tu esfuerzo personal? En este contexto, nació Smart Plus, una comunidad global de educación financiera, crecimiento de patrimonio y desarrollo empresarial, con más de 150,000 socios alrededor del mundo. En Smart Plus, creemos que cada uno de nuestros socios posee el potencial para alcanzar sus metas financieras. Por ello, nuestra misión es impactar positivamente la vida de miles de personas, brindándoles las herramientas y conocimientos necesarios para lograr la plenitud financiera. De manera colectiva, construimos un mundo donde tu potencial se haga realidad con el plan de transformación financiera, con el que aprendemos a pagar deudas, crecer nuestro patrimonio y diversificar en proyectos que generen múltiples fuentes de ingresos. Nuestra visión es clara: crear agentes de cambio que generen proyectos productivos libres de deudas para impactar positivamente en el entorno y la sociedad. A través de integridad, honestidad, responsabilidad y trabajo en equipo, buscamos crear un mundo donde todos tengamos la oportunidad de descubrir y desarrollar nuestro máximo potencial. Bienvenidos a Smart Plus. Juntos encontraremos el camino del plan de transformación que te llevará a alcanzar la plenitud financiera. Hagamos juntos que las cosas sucedan. Eso, y pues bueno, hagamos juntos que las cosas sucedan, que suceda un cambio en nuestra vida, que tengamos una plenitud desde financiera, personal, exitosa, de crecimiento y toda esta parte hermosa para disfrutar nuestro ser, ¿sí? Porque el ser es lo más maravilloso que hay en esta vida y en esta existencia. Bueno, pues aquí ya regresando, voy a leer algunos mensajitos que tenemos que muy amablemente el público nos ha hecho llegar. Marisol Moreno, saludos desde Atlanta. Un abrazo, mi querida Marisol. Muchas gracias por estar acá presente. Sí, tenemos a Aurora Chavarría, saludos desde Chicago. Miren, estamos muy internacionales, ¿eh? Como siempre. Les está encantando este programa, maestro, ¿eh? Así es de que más seguido lo vamos a tener por acá. Santitos Ibarra, saludos de Chicago, Illinois. Y pues bueno, un saludo hasta Chicago, Illinois, a Santita Ibarra.
Muy queridos todos el público. Socorro Infante, saludos. Un saludote también hasta por allá en los Estados Unidos. Juan Leiva, saludos al maestro Ernesto, que está perfecto y padrísimo toda la información que se está brindando. Rocío Neru, saludos desde Tijuana y felicidades por la información que se está haciendo llegar. Gina Camacho, saludos desde Chicago. Pues un abrazo hasta Chicago. Sí, saludos, mi querida Gina Camacho. Joaquín Filiberto Aguilar Caro, qué increíble información, ¿sí? Muy bien, pues qué bueno que les esté gustando. La verdad, esto es preparado para ustedes. Dice, saludos cordiales desde Hermosillo, Sonora, nos dice Joaquín Filiberto. Sí, a Alma Sánchez, saludos de Los Mochis, excelente curso, totalmente recomendado, yo he aprendido mucho. Sí, sí, está buenísimo, la verdad que hay un gran cambio en todo el proceso. Entran unas personas, salen otras, definitivamente una conversión totalmente. Bruni Encías, felicidades y saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Sí, un saludo hasta allá y un abrazo, mi querida Bruni. Alma Sánchez, saludos, Ruth Camacho, dice, ok, muy bien. Gina Camacho, nuevamente, ¿cuáles son las fechas para el taller en Guadalajara? Ahorita estamos dependiendo de la confirmación del salón donde se va a llevar a cabo, pero estamos entre el 15 y el 22 de junio. Esas dos fechas son las que vamos a tener por acá. Mireya Tapia Sánchez, saludos desde Chicago, excelente información, saludos al maestro. Ok, Aurora Chavarría, un abrazo para todos ustedes. Mire, Chicago está muy presente por acá ahora. Aurora Chavarrín, nos encantaría lo tuviéramos presencial en Chicago, definitivamente. Ahora sí que, ¿quién toma la batuta para organizar por allá, verdad, maestro? ¿A quién le vamos a pasar la estafeta? Ok, nos dice Bruni Encías, muchísimas gracias. Saludos de Ciudad Obregón nuevamente. Y Elías Sánchez, saludos desde California. Pues unos saludos y un gran abrazo hasta allá. Kevin Espinosa, saludos desde Cuernavaca. Todos los alumnos aquí presentes. Muy. Vean este cariño y ¿saben qué? Esto quiero hacer hincapié, que la verdad, si tienen la oportunidad, de verdad, comuníquense, porque el maestro es la forma en que lleva a cabo este conocimiento y que hace el cambio, es una forma muy amorosa, no son de los maestros que van a marcar los errores que te pueden atemorizar, todo lo contrario, te lleva de la mano de una manera tan sutil que te hace realmente inspirar en seguir y de tener esa inspiración en todo lo que él te enseña. La verdad es que son pocos de los maestros que realmente muestran su vocación al enseñar, ¿eh? Y de forma amorosa, pues bueno, esto a mí me encanta ese sistema, ¿eh? Tenemos por acá Karina Ambriz, saludos a los dos, un gran abrazo Karina Ambriz. Rosario Moreno, saludos desde Atlanta, estoy emocionada por tomar el taller del maestro Andrade. Pues adelante, luego las inscripciones. Yami Auroras, organización bodas, hola, dice, soy Claudia, saludos desde Indio, California, será Indianápolis. Muy buena información, gracias por compartirla. Ok, dice Gina Camacho, dice que también está por ahí anotada. Saludos, Ruth Camacho, Mireya Tapia Sánchez. Saludos, Mireya, un gran abrazo. El maestro Gina Camacho, el maestro Ernesto, muy pronto lo tendremos en vivo y a todo color en Chicago. Ahí está, ya tomando la estafeta. Muy bien, Gina. Marisol Moreno, excelente curso, muy recomendado. He tenido un gran cambio en mi comunicación asertiva, entre otras áreas de mi vida. Definitivamente ahí vean todos los resultados, así es de que pues ya inscríbanse. Ok, tenemos por acá otros mensajitos, dice Francisco Rosales, saludos para el programa de Vibra Dinero, aquí escuchando el tema y mensaje de esta tarde, que muy agradable y muy interesante. Pues un gran saludo y un abrazo, Francisco Rosales. Luis Daniel Ochoa, saludos para Vibra Dinero, escuchando su programa, al invitado especial también, un gran saludo.
Orlando Zárate, saludos al programa de Vibra Dinero. Quiero felicitarlos enormemente por el tema de hoy. Les está encantando, maestro. Aquí estamos, muy contentos. Y Regina Valadez, saludos al programa de Vibra Dinero. Me agrada mucho el programa que están manejando en este momento, es el tema. Pues muy bien, maestro, esto nos habla de un buen augurio para nuestro taller presencial, ¿no? Y también, ¿por qué no? Los que se puedan comunicar y lo quieran tomar en línea de una manera más extensiva, pues adelante, ¿no? Bien, pues retomando el tema aquí, cuéntenos, maestro, de dentro de toda su trayectoria y su experiencia, algún cambio relevante, así que de alguna persona que haya llegado completamente introvertida a llegar a los escenarios, o algo que nos pueda comentar de sus testimonios que le hayan impactado, ¿no? Cuéntenos, a ver, ¿qué nos puede compartir acerca de esto? La última no la escuché, como que se me fue la imagen. Ah, ok. Le comentaba que si nos puede compartir algún testimonio muy relevante donde haya habido un cambio drástico o significativo que para usted le haya encantado y le haya impactado. Sí, bastante. Dentro del programa, Rompiendo la Cuarta Pared, se da mucho que las personas no prendan su cámara, que tomen el curso sin abrir la cámara. Y siempre estoy insistiendo que abran la cámara, porque es de por sí es difícil hacerlo vía remota, entonces sin la cámara pues todavía mucho más difícil. Y había una persona que es de Los Ángeles que decía, yo no voy a aprenderla porque me da mucho miedo salir a la calle y me da mucho miedo hablar en público. Y prendió su cámara y empezó a hablar y empezó a llorar. Toda la gente se espantó. Cuando inicié con el curso, no solamente era el curso, sino que también les daba coaching de manera gratuita a las personas que tenían glosofobia. Y ella estuvo conmigo 3 sesiones de coaching y cambió por completo. Después ya abrió su cámara, pues ya comenzó a participar, y ya cuando terminamos el curso, que entramos a un nivel que era ya de liderazgo, cuando estamos presentando el programa de liderazgo, ella, dando su testimonio, dice, cuando comencé, ustedes me recuerdan de que comencé con llorando, asustada, hoy les digo que estoy dando ya conferencias, hoy les digo que ya estoy dando presentaciones, hoy les digo que domino el arte de hablar en público. Para mí fue algo tan importante en la transformación de las personas, porque eso es el meollo del asunto del programa Rompiendo la Cuarta Pared. Durante muchos años fui conociendo, fui trabajando en mi persona y fui acumulando información. Después me dije, ¿y para qué me sirve toda esta información? ¿Para qué la quiero? Para compartir. Dije, bueno, pues voy a hacer algo, la voy a compartir, exacto. Y comencé con esa idea, hay que compartirla y que las personas saboreen lo que yo ya saboreé en un momento, que se deleiten del arte de hablar en público, que se deleiten de la actuación, de transformar su persona, de hacer un personaje, de hacer lo que ellos quieran. Cuando estamos, porque tenemos también lecturas interpretativas del programa, les causa mucho asombro cuando comenzamos a hacer la lectura interpretativa, en donde les digo, bueno, voy a leer un cuento de Juan Rulfo, dile que no me maten, y se transforma cuando estamos leyendo, que yo comienzo a leer y comienzo y les digo, anda, diles que no me maten, anda, ve y diles, ya para justo ya está bueno, ¿no? ¿Para qué sirve? Ya estoy viejo. Y él lo dice, y el hijo le responde, pues parece que te quieren matar y no me van a hacer caso. En cuanto lleguen van a saber que soy tu hijo, y pues me van a querer también matar a mí. Anda, ve y diles, ya, ¿qué caso tiene? Dile que me dejen a ver al coronel para platicar con él. Y esas transformaciones, estas voces, estos juegos, es precisamente el juego escénico. Los americanos le llaman el juego escénico. Y cuando comienzas a utilizar el teatro como eso, como un juego escénico, comienzas a enfatizar
y comienzas a persuadir y comienzas a meter a la gente en lo que tú estás hablando, a entusiasmarla. Y no lo haces de manera fingida, no lo haces sobreactuada, lo haces porque lo sientes, porque lo proyectas. El principio del método Stanislavski es sentir para proyectar. Es por eso que en las películas que llevaron el curso de Stanislavski, como la de Pedro Infante, les digo, en el curso, en el papel de Pedro Infante, en el Pepe el Toro, él es el método Stanislavski, cuando agarra al torito y empieza, ¡torito!, y empieza a llorar por el torito, y está llorando por el torito porque está quemado el torito. Pues era tanto así el llorar de Pedro Infante que se había acabado la escena y él seguía con el mono, porque era un mono, un muñeco, llorando, y la mamá del torito llorando porque estaba llorando por el mono. O sea, ella tenía a su hijo el torito, el niño actor, aquel lo tenía, y veía a Pedro Infante cómo lloraba, y ella también lloraba. Y es que esa actuación, es que es la emoción que nosotros desbordamos en algo, en un quehacer escénico. Ahora, esto nos puede ayudar bastante, como le digo, para persuasión, para conectar con las personas. Muchísimas, muchísimas experiencias han surgido en este poco tiempo de romper la cuarta pared. Claro, esto es para proyectar una historia o un tema de forma emotiva, ¿no? Y hacer que entren a la historia o al tema, ¿no? Y ahora sí que atrapar al público con toda su atención. No, pues bueno, pues es tan rápido esto que ya nos llegó la hora, hemos terminado el programa y rápidamente, ahora sí, de un mensaje que nos tenga para toda nuestra querida audiencia. ¿Qué mensaje les dejaría, maestro? Romper la cuarta pared nació hace aproximadamente 9 meses y nació para quedarse. Romper la cuarta pared va a ir paulatinamente, se va a ir a dar a conocer por toda la República y posteriormente por todo el mundo, y esto sencillamente es un programa que les va a ayudar, nos va a ayudar, pero sobre todo a ser mejores personas. Así que pronto estaremos en Guadalajara con Romper la Cuarta Pared como conferencia y con Historia Telling, Véndete con Historia Telling. Perfectísimo. Pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación y espero pronto tenerlo nuevamente, ya que el público pues está muy encantado. Muchas gracias, maestro Ernesto Andrade. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues bueno, con esto nos despedimos y me despido. Ruth Camacho de Vibra Dinero, de verdad, comuníquense. Esto va a estar interesante y realmente quieres un cambio en tu vida, disfrutar tu vida, el comunicarte de forma efectiva, de forma que realmente hagas rapport con la gente, tengas una empatía con todo tu público, con todas las personas que tú te rodeas. Vente a este taller, va a haber realmente un cambio. Gracias, me despido, Ruth Camacho de Vibra Dinero, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.